El pasado fin de semana se intervinieron los sectores 11 de noviembre y Rafael Núñez del barrio Olaya Herrera, que estaba siendo rellenado con basuras y escombros para luego ser invadido. Realizamos la recuperación de más de 2.400 metros cuadrados del área del ecosistema que ha sido deforestada, invadida y rellenada por diversos elementos y factores antrópicos en el sector. Asimismo, se restaurarán estas zonas que fueron demarcadas y usadas para el depósito de residuos sólidos con la intención de invadir. El estallido público ambiental posterior a estas recuperaciones que se realizan en compañía de la alcaldía local, de la DIMAR, de la policía y la policía ambiental y otras autoridades del distrito realizará la restauración ecológica con las mismas comunidades que habitan el sector para propiciar que estas comunidades tengan unos ingresos por la siembra de manglar y la recuperación y el mantenimiento de manglar en virtud de poder cambiar de una cultura y de una economía de subsistencia y depredación a una economía de conservación que les permita tener unos ingresos para sus familias. El EPA, junto a la Guardia Ambiental Colombiana, seguirá trabajando por la recuperación de las áreas rellenadas en la Ciénaga de la Virgen como parte del plan de restauración de este cuerpo de agua.